She's a Mona Lisa. Ja, ja, tonto. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. Semana, no tengo ganas de hacer nada. Hoy día solo tengo una ayudante en la tarde, así que ahora en la mañana me levanté tarde, a las 8 y cuarto. Y fui a Zara, me compré esto y esta polera. Y después se me ocurrió ponerme el saco que compré y siento que es lo más business que tengo. Y justo tenía unos pantalones negros y se veía como bastante formal. Bueno, ahora estoy con buzo, pero... Uy. Tengo que, bueno, descoser los bolsillos, pero lista para mi entrevista. Tengo que lavar ropa, tengo que lavar la ropa de mi cama porque no la he lavado en... nunca. Pasé también a Celio y compré este polerón muy rico y grande y cómodo y grueso que me gustó. Y después a Flying Tiger y compré esta cosa para el celular, para la parte de atrás, para tarjetas. Costó 300, o sea, 30 centavos a súper barato. Y una trampa del pelo. Traté de ir a lavar, me hice la energía, junté la ropa y todo. Y resulta que fui y estaban ocupadas las máquinas. Una estaba siendo usada y la otra como que parece que había terminado, pero no habían sacado la ropa. Y como que técnicamente podía sacarla, pero no... Así que no sé si en un rato más me anime o si voy a ir mañana. Pero una lata porque ya había descendido la cama y ahora la tuve que tender de nuevo con la ropa asquerosa. Y ahora tengo que aspirar. Barro seguido porque se junta harta basura, pero me niego a recogerla y me da lata sacar la aspiradora, así que se acumula ahí. Estoy haciendo tarea de chino. Tengo que escribir cada carácter 10 veces. Son 12 caracteres. Ya lo hice y espero que esta sea mi última tarea de chino. El martes tengo mañana tengo reunión con mi estudiante referente. No quiero cambiar el ángulo de la cámara. Mañana tengo reunión con mi estudiante referente, mi enseñante referente, que va a ser como mi profe guía, como que es para ayudarme y eso. Entonces le voy a comentar que me quiero cambiar de chino. Yay. Y seguramente voy a tener que hacer 1000 tareas de español. Kill me now, please. Me gusta harto polerón. En la mañana salí y ya habían empezado a ponerla, o sea, y habían puesto las decoraciones como de San Nicolás de Navidad. Se veía bonito y entretenido. Después descubrí que si uno contracta los abdominales mientras está andando en bici, es más fácil soltar las dos manos y empecé a practicar eso, que fue emocionante. Yo solo 2 meses andando en bici, no lo puedo hacer bien, pero como que ya pude tratar de levantar una mano y eso fue emocionante. Después había un camión gigante tratando de dar vuelta cuando estaba camino a la universidad, pero fui con tiempo, así que no me atrasó. Lavé ropa por fin. Puse en la secadora para que fuera menos espacio y se alcanzó a secar la mayoría de las cosas bien. El sostén deportivo no se lavó bien, pero es rico porque lavé mi toalla, entonces ahora me voy a duchar y está calentita. La única lata, eso sí, es que ahora tengo que tender mi cama. Fue terrible, no quiero tender mi cama nunca más. Tuve clase, estudié, edité. Eso es todo por hoy. Clase hoy en la mañana, estuvo terrible. Después pasé al súper camino a la casa. Queso blanco, yogurt. Y ahora estoy yendo al súper que está al lado de la casa porque necesito un par de cosas más. Hace tanto viento que
siento que ahora mi pelo tiene hojas. Y no sé cómo... La clase de hoy en la mañana estuvo terrible. Primero tuve 2 horas de metodología, que estuvo súper largo. Llegamos y la profe nos dice ya guarden sus cosas y saquen lápiz y vamos a hacer un test. Metodología es que nos enseñan cómo nos van a evaluar y cosas así, como metodología sobre cómo funciona la universidad y eso. Nos hizo un test preguntándonos cosas que vimos la semana o la clase pasada, hace como 1 o 2 semanas. Eran como 25 preguntas. Yo me sabía como la mayoría, era como de quiénes está compuesto el jurado, cómo se evalúan los semestres, cómo se calculan las notas, cosas así. Que no era tan difícil, pero algunas personas ya no me acordaban. Y como la pregunta 23 era, responde solo las preguntas 1, 2, 7, 10, 20. Al final eran como 5 o como 7 preguntas que había que responder. Entre esas, firmar y como un tontería así. Nos dio 20 minutos para hacer la prueba y cuando habían pasado como 10, nos empezó a apurar. Y yo empecé a responder. Uno debería leer todas las preguntas y después empezar a responder, pero yo había empezado a responder el test. Y cuando llegué al final caché y como había respondido la pismina, borré. Y le entregué. Había la gente que todavía no había llegado a esa parte, entonces que no había... O sea, que seguía respondiendo. Entregamos todo y empezó a... se rió, o sea, hizo esto solo para humillarnos. Se rió y empezó a revisar los tests uno por uno. Y empecé a decir, ya, el nombre, ya, usted. Ah, respondió todo. Súper bien, me puso atención la clase pasada. Pero no sabe cómo leer instrucciones y no sabe cómo se debería responder en las pruebas. Jaja, tonto. Bueno, no dijo tonto, pero con esa intención lo hacía. Después la siguiente persona. Ah, usted no respondió esta pregunta. Y usted no sabe qué son los no sé qué cosa. Y a todos, cada uno empezó, lo hizo, de verdad que era solo para humillarlo. Había alguien que no puso su número estudiante, que obviamente debería haberlo puesto, pero dijo así como, y usted que no tiene identidad, le dijeron que tenía que andar con la tarjeta, no se sabe el número estudiante, no tiene memoria, no sé qué cosa, muy pesa. Y de verdad que es solo para humillarnos el test. Yo había respondido con lápiz mina, ahí puse el nombre y la firma con lápiz pasta. Ah, bueno, otra persona antes que había respondido con lápiz mina, dijo así como, esto, cero, nada, no sirve de nada que usted haya venido ni siquiera. Porque si responde la pismina, esto no va a ser evaluado, no sé qué cosa. Muy pesado y muy desagradable. Y de verdad que era solo para humillarnos. O sea, para humillar cada uno por uno. Me dio mucha rabia. Y eso fueron, después de eso tuvimos 2 horas en la clase. Y ella es la misma profesora que no me hace fundamentos matemáticos, que fue la clase que tuve que después. Tuve 4 horas sentada en la misma silla con la misma profesora. Y es la que me huevió el... Es la que me había hueveado por empezar a quedarme dormida en su clase. Y me empecé a quedar dormida de nuevo y no tenía chicle. Fue terrible, como que miré la hora y quedaban 2 horas y no encontraba chicle. La sufrí mucho, fueron de las peores horas de clase que tenía. Pero después salí, sentía recién algo en el pecho como que me estaba dorando. Resulta que se me salió la varita del sostén. Compré pinceles, después pasé al súper en el camino, atún, zapallo, pollo, coliflor, salsa de tomate. Ya nos habían dicho que las vacaciones que tenemos la próxima semana no son vacaciones, es una pausa pedagógica. La profesora dijo, espero que no descansen, de hecho no deberían descansar nunca. Debería seguir trabajando porque tienen muchas cosas para las que seguir preparándose y caca, caca, caca. Y bueno, yo de verdad que no sé desde hace cuánto que no tengo vacaciones, porque bueno, llegando acá como que tuve un poco de vacaciones, pero igual me estaba instalando, igual fue estresante. De hace mucho que no tengo vacaciones porque entre el paro, la universidad, ya clases en línea, medias y toda esa tontería. Y después, como las vacaciones que tuve, estaba postulando y estresada y caca. Hay un súper acá que bacán, es como el Jumbo, se llama Cora. Es como el Jumbo, pero gigante y con más variedad. Era entretenido ir con mis papás y ahora quiero ir a ese, pero está medio lejos. Quiero ir con mis papás al súper. Como que quiero que estén acá. Estoy bien viviendo sola, de hecho me gusta vivir sola cuando hablo con ellos. Y como que me cuentan las peleas, como que es como, oh, que me alegro mucho estar acá. Pero igual, solo para ir al súper. Estoy en chino. Y spoiler alert, está todo en chino. Hoy las 2 clases que tengo, bueno, que tuve, eran en línea, así que... eso. Y no tenía otros planes para hoy, así que en principio no iba a salir. Pero estoy como sin ganas y estaba comiendo por ansiedad. Entonces salí, fue al súper. Y compré mandarinas, fideo relleno con salsa de tomate y un queso mozzarella, que es similar al que probé la otra vez, que estaba súper rico. Y había un juego Monopoly que se había entretenido, de Asterix y Obelix, y no tenía precio. Entonces fui a la caja y le pregunté a la Gaia, cuando ya había como empezado a pasar las cosas, y me dice como, uy, no se consultan los precios, no sé qué cosa. Y me empezó a retar. Y como que de por sí no tenía ganas, fui al súper para pasarlo bien. Y me empezó a retar como a caca. Y como que estoy con tan pocas ganas que casi me pongo a llorar porque me reto por el precio. Y dije así como, pero no tenía precio, así que si no, ¿cómo quería que supiera? Y tuvo que llamar a alguien para que fuera como a cancelar la
tontera ya devolverla. Caca. Las hojas estaban súper lindas, igual que siempre. Eso me alegró el día. Estoy pelando la mandarina para ver el veredicto. Está rica. Podría estar mejor, pero... puto caca pedo. Y compré fichas también para lavar la ropa. Estamos jugando a... trata de hacer tu tarea. Adivina quién. Pero en vez de tener que adivinar personas, hay que adivinar caracteres y frases. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Logré hacer esta primera parte y acabo de encontrar un documento que se me ha ayudado. Pero ahora tengo que reconocer lo que son los caracteres y ponerlos en orden para crear una frase. What the... tengo esto de ayuda, pero no sé qué tanto me sirva. De verdad, no sé qué estaba pensando cuando me metí en chino. Caca. Ayer cuando estaba saliendo del súper, había un gallo que estaba como justo al frente mío y se iba a subir a mi bicicleta. O sea, porque puse las cosas como en el canasto de mi bici. Y yo le dije así como, oye, esa es mi bici. Y justo al lado había una bici igual a la mía, pero del otro color. Y me dice así como, oh, chuta, perdón. Eso fue chistoso. No me acuerdo si lo había mencionado, pero el circo ya abrió. Lo armaron demasiado rápido, no sé cómo. Y ya empezó a oler a animal de circo. O bueno, animal. O sea, pasando por el lado rápido, huele a feces. ¿Cómo así? ¿Cómo se dice? Feces. No sé cómo se dice. Anyway, tuve clase. La profesora es cada día más pesada. Como que pasa y tú pusiste que el auto es rojo en vez de color vino o algún color más sofisticado. Dije, tonto, no es rojo, es vino. O sea, al revés. Anyway, eso. Chao. Tengo un serio problema con los potes de yogur porque no se reciclan. Pero me da lata botarlo. Así que los acumulo en mi pieza y están por todas partes. Se caen todo el rato cuando trato de sacar mochilas y me están volviendo loca. Pero me han atado tal los pero no se reciclan. Hoy voy a salir. Me voy a aventurar en bicicleta. 20 minutos, que no es mucho, pero como que siento que igual es lejos. He hecho este trayecto solo una otra vez y lo hice solo de vuelta porque de ida me fui en bus y después me volví en bici. Fue cuando la compré. Estoy emocionada, estoy nerviosa. Se supone que el clima va a estar medio nublado, tendiendo a soleado. Espero que sea así y espero que no llueva. Pero como voy a andar en bici y después voy a andar como en tiendas, no quiero llevar chaqueta porque va a ser mucho bulto, yo creo que miedo, y me va a dar calor. Y ya estoy lista, preparada para la aventura. Y eso es todo. Vamos. Ya acabo de llegar, estoy súper cansada. Solo he comido dos manzanas. Bueno, desayuno y después dos manzanas. Y estoy tan cansada que no tengo ni energía de hacerme el almuerzo. Pero lo haré y después haré una recapitulación de todo. Acabo de tomar un baño de tina. Estaba súper rico. Y estaba tan caliente el agua que me quedó el brazo como marcado cuando, donde estaba como fuera y dentro del agua. Y me quedaron los dedos súper arrugados. Mi aventura empezó bien. Está súper bonito todo con las hojas ahora que están como cayendo. Están llenas las calles de hojas, súper lindo. Después pasé a Aldi.
a Happy Cash, que eso no lo conocía. Es como cosas de segunda mano. Es una tienda donde compran y venden productos. O sea, como que te compran los productos usados, no sé cómo explicarlo, pero eso. Y había una taza igual a la que tiene mi mamá. Después fui a Giphy, tenían decoración de Navidad súper bonita, pero no había nada que me fascinaba y ya compré un par de cosas. Y después seguí camino a las otras tiendas. Hay una parte que es como cambiando de ciudad, que hay como un arco de plantas bonito. Necesito un regalo para la guagua que nació hace ya como un mes, pero no lo he comprado. Así que pasé a una tienda de ropa de guagua, pero no había nada interesante. Después, por fin, después de una hora y media, llegué por fin a mi destino. Normalmente son como 20 minutos, pero como hice paradas entre medio, me moré bastante más. Primero pasé a una tienda como de ropa, después a una de juguetes, y había caretes juguetes. Y desde ese tiempo que quería Lego, estuve como hablando con mi mamá un poco y mi papá para decidir cuál me quería. Y elegí uno y lo compré. Después fui a la tienda de ropa, compré el regalo por fin. Después fui a Decathlon, no encontré los guantes, que era el principal objetivo de mi ida a Decathlon. Después fui al Cora y como justo al frente del supermercado había una carpa donde tenían cosas como en grandes cantidades y las vendían un poco más barato, y era gigante la cosa. Y después entré al Cora y es increíble lo gigante que es. Quiero buscar cuántos metros cuadrados tiene, porque es muy muy grande, es bacana y caleta de variedad. Es gigante. Y había zapallos bonitos y sushi y había legos. Hay unos legos super cool. Había unos que costaban como 800 euros, 800 lucas más o menos. What? Y entre los legos que había estaba el mismo que yo había comprado, 3 euros más barato. Así que lo compré de nuevo y mi plan era regresar a la otra tienda. Así que fui a la tienda de juguetes de nuevo y traté de devolver el juego, pero no se podía devolver. Así que llamé a mi mamá como para preguntarle qué hacer y me dijo que comprara otro juguete o algo así. Justo después vi que había un cartel que decía si uno encontraba el mismo producto en otro lugar más barato, que te reembolsaban la diferencia. Entonces hice eso y me funcionó. Así que después fui de nuevo al supermercado para devolver el otro Lego, porque tenía los dos y lo pude hacer bien. Ah, y cuando estaba como en eso de que no sabía qué hacer, llamé a mi mamá por teléfono. Antes había estado como por mensaje con ella y la llamé por teléfono y me preguntó como, o sea, entre la conversación me preguntó si eso me había pasado como la lata y como las ganas de no hacer nada que había tenido la semana pasada. Y le dije como, ah, sí, no sé. Y como que me preguntó qué pasaba y de nuevo como que me puse a llorar. Como no veo las cosas, como que ya están demasiado acumuladas y cada vez que trato de empezar a hablar, empiezo a llorar. Así que mejor no hablar nunca del tema, así no lloro nunca. Genial. Después pasé al Lidl porque necesitaba cebolla, porque no tenía cebolla y no puedo comer sin cebolla y no había cebolla. Así que después tuve que pasar a Lorjon, que está cerca de mi casa. O sea, ya me devolví como desde el lugar lejano y por fin pasé. Han estado subiendo los casos de coronavirus, así que se han estado poniendo más estrictos con las medidas. Había cebolla y llegué por fin a la casa. Llegué a las 3:30 y salí a las 9:30. Estuve 6 horas paseando. Fue entretenido pero cansador. Están ahí las cosas en la mochila, fue súper útil. Llevar una mochila grande. No tengo energía de hacer el haul ahora, así que quizás mañana lo peace out. Lunch time. Ya estoy viendo Riverdale. Bueno, no he hecho mucho. No he hecho nada. Pero voy a hacer el haul de lo de ayer. Cebolla, lo acabo de levantar y me di cuenta que el suelo estaba mojado y es porque hay una como medio podrida al fondo, así que voy a tener que revisar la malla. Qué lata. Manzana, un como canasto, polera de Mickey Mouse, pantalones, tiernita la polera, otra polera de Mickey Mouse, calcetines, polera de manga larga y con cuello alto, lo mismo pero en negro, lo mismo pero en blanco, un top, una como taza, pero es como para sopa, tiene como una tapa plástica, lo encontré cool, un plato porque me temo que el mío se va a romper pronto, cepillo para el pelo, un Lego, y creo que esto y creo que eso es todo. Encontré a las culpables y tenemos algunas amigas que espero poder rescatar.
dar una vuelta a caminar. Cambiaron la hora, así que se oscureció más temprano. Hoy fue chistoso porque yo iba a tomar desayuno. Como que según mi celular deberían haber sido como las 10. Y después miré este reloj y eran como las 11 y media. Y fue como, ¿dónde se fue la hora? O sea, ¿dónde se fue el tiempo? Y después me acordé que habían cambiado la hora. Pero eso, así que... eso, ahora tengo que ordenar todo este... ahora tengo que ordenar todo este desastre. Wish me luck. Será tarea para mañana, así que lo verán en el próximo vlog. ¡Chao! Previamente he tenido zancudos en el techo, pero creo que esta vez no es un zancudo. ¡Wabam! Looking at a face I don't recognize today myself.